No sabía qué hacer con las manos. No sabía estar en el escenario. No dominaba mi voz. Usted no sabe lo que es ese estado. Saber que se actúa horriblemente. Soy una gaviota. No, no es eso. ¿De qué hablaba? Hablaba del teatro. Ahora soy distinta. Ya soy una verdadera actriz. Trabajo con fervor, con pasión. Experimento una embriaguez en el escenario. Me siento hermosa. Y ahora, mientras vivo aquí, siempre ando y ando, pienso y pienso y siento crecer cada día las fuerzas de mi alma. Ahora, Kostia, yo sé, comprendo que nuestro oficio, tanto si trabajamos en el escenario como si escribimos, lo principal no es la gloria, ni el brillo, todo eso con lo que yo soñaba antes, sino el saber soportar. Sabe llevar tu cruz y cree. Yo creo y no siento tanto dolor. Y cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. Buenas tardes y bienvenidos a este último Lunar Teatros, a este último ciclo de cierre de temporada. Hemos empezado con una mujer que yo quiero muchísimo, que es Carmen Moreno, que tengo aquí sentada aquí a mi izquierda. Ella ha interpretado un fragmento de La Gaviota y me encanta este fragmento, sobre todo porque habla de nosotros, habla de lo que es el teatro. Y de lo que sufrimos y de los locos que estamos con el teatro. Hoy tenemos una tarde fantástica, así que yo no me quiero extender demasiado, pero sí voy a hacer hincapié en una cosa. Es una tarde de mujeres. Los señores me van a perdonar, pero es una tarde de cine, mujeres de cine. Así que vamos a hacer un aplauso, a dar un aplauso a todos los que están aquí. A los señores también. Bueno, los señores también, pero curiosamente tenemos una mesa maravillosa. Carmen Moreno, actriz de lo que vamos a presenciar dentro de un poquito, a Marta Cora Castro, directora de La Pareja, el corto que además quería comentaros, que es un preestreno, que lo hacemos aquí en el Pimpi, o sea que sale por primera vez aquí en el Pimpi y luego va a tener un montón de premios, pero nosotros nos otorgamos el premio de tenerlo aquí.
Y tenemos también a otra mujer que nos va a acompañar, que es Ángela López, que la tengo por ahí sentada, es que todos no cabíamos aquí, que también ella nos va a hacer un fragmento luego de Doña Rosita la Soltera. Y a todo esto iremos acompañados con unas bandas sonoras de película. Ya habéis podido contemplar, o por lo menos escuchar, la primera, de la mano de Melly Hill, que nos ha interpretado la banda sonora de Casablanca. Así que yo no me voy a extender mucho y voy a dar paso directamente a mi invitada, que es Marta Cora Castro, directora de La Pareja. Marta, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Esto es que yo sé quién se nos olvida. Aquí. Y ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a decir un poquito, vamos a hablar un poquito, simplemente voy a poner un poco de currículum, ¿vale? Y luego empezamos con un poco de charla. Vamos apagando conforme vayamos hablando, si no... Un poquito complicado, pero... Bueno, no importa. Bueno, eres una mujer muy polifacética, uruguaya, y además nacionalizada sueca, aunque vives en la provincia de Málaga. Marta es bailarina, solista clásica y contemporánea, de trayectoria internacional, coreógrafa, actriz, directora de teatro, dramaturga, directora de cine, en fin, muchísimas cosas en tu haber. Pero a mí me gustaría primero preguntarte, Marta, cómo una mujer termina de Uruguay, se va a Suecia y luego terminamos aquí en Málaga. Un poquito. Bueno, primero también nací en Uruguay, bailé en el Ballet Nacional Uruguayo, después fui contratada en el Ballet Nacional Chileno y luego me contrataron en Suecia, me fui a Suecia y vine aquí a la Costa del Sol de vacaciones y me enamoré del duende andaluz que hay aquí. Y entonces dije, el día que me jubile como bailarina, me vengo a vivir aquí. Y aquí estoy viviendo en Fuengirola y muy malagueña también. Si me lo permitís. Y bastante malagueña de Marta. Comienzas como bailarina y has tenido la oportunidad de bailar a personajes muy, muy importantes. Yo me han chivado por ahí que entre uno de ellos era Margarita Xirgu. A mí me gustaría que charláramos un poco de esto. Bueno, yo tenía 12 años, bailaba en la escuela de danza del gobierno de Uruguay y Margarita Xirgu, la musa de García Lorca, él le hizo Bodas de Sangre y ella formó la Comedia Nacional en Uruguay. Entonces yo fui elegida para hacer Sueño una noche verano con grandes actores y actrices, un macro espectáculo con la escuela de danza, el ballet, la orquesta sinfónica, teníamos todo en el teatro, y los actores de la Comedia Nacional, entre ellos China Zorrilla, una gran actriz uruguaya. Y me dirigió Margarita Xirgu a los 12 añitos. O sea que es maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es tan pequeño, ¿uno tiene conciencia de que está ante una grande con tan corta edad? Yo creo que era bastante lista y me di cuenta. Entonces yo estaba fascinada porque era fascinante. Y ella nos contó, yo digo, claro, nosotros en Uruguay, aquí está prohibido García Lorca, pero en Uruguay no. Entonces ya desde pequeña nosotros cantábamos la tarara sí, la tarara no, que yo de chiquitita cantaba la tarara sí, la tarara no, no sabía la tarara. Y entonces hablé con ella y hablamos con ella, el grupito de las elegidas, y ella me regaló un par de botines que yo lo tuve muchísimos años conmigo, porque ella era chiquitita como yo, entonces se ponía como unas plantillas adentro. Y lo que me contó, que creo que es interesante, histórico, sí, no que yo actuara con ella, que es un honor increíble, ella nos contó que Federico García Lorca estuvo en Montevideo, yo no era nacida, soy viejita pero no tanto, entonces Federico estuvo en Montevideo y ella le dijo, Federico, no te vuelvas a España, quédate aquí, que vamos a formar la Comedia Nacional y tienes mucho que hacer. La historia la sabemos todos, él volvió y ya la sabemos. Si hubiera quedado en Uruguay, hubiéramos tenido mucho más García Lorca, ¿verdad? También has bailado para presidentes presidenciales. Sí, he bailado para Charles de Gaulle, he bailado para Salvador Allende en Chile, porque yo bailaba en el Ballet Nacional de Chile, en el Gran Ballet Balca. Y después, cuando bailé en Suecia, bailé para el primer ministro Olof Palme.
Y bueno, entre otras personalidades que tuve la suerte de poder presentar mi humilde trabajo. Y además, aquí sí que se quedan todos helados. Le bailé a Vivian Leigh, la que hizo Lo que el viento se llevó. Es verdad. ¡Oh! Ella fue a hacer Shakespeare con, Vittorio Gassman, y fue a hacer Shakespeare. Y yo sé que hay una anécdota con Vittorio Gassman. Hoy no lo cuento. ¿Lo cuento? Sí, claro. Ay, Vittorio Gassman era divino, pero lo veo ahora divino. Yo cuando era jovencita lo veía que era un señor mayor para mí en esos momentos. Y Vittorio Gassman, cuando me vio, dijo: Bella, Bella, quiero salir contigo a cenar. Y los tiempos eran otros. Y yo le dije: mi mamá no me va a dejar. Qué pena, ¿no? Bueno, esa es una anécdota chiquitita. Pero Vivian Leigh adoraba el ballet. Entonces, nosotros bailábamos en el Ballet Nacional Uruguayo, como digo, que era fabuloso. Habíamos tenido los mejores directores rusos de la época. Entonces, nos formaron maravilloso. Y ella quiso ver un ensayo y vino divina. Como estamos con gente de teatro, de cine, de televisión, de todo, ella vino espectacular. A las 12 del día, con una capelina así, un traje de lunares preciosa, un guante, solamente un guante largo hasta aquí, y todos pensábamos: ¿por qué ese guante? ¿Por qué ese guante? Vivian Leigh sacó una pitillera y se puso a fumar con el guante para no ensuciarse los dedos. Entonces, es maravilloso y sencillísima. Habló con nosotros, nos aplaudió, y ahí estuve yo con ella, así como estoy con ustedes. Te trasladas a Suecia, sí, con el ballet además, y ya te quedas allí definitivamente. Me quedé 23 años. En Suecia fue maravilloso porque la parte cultural, impresionante. En esos momentos era la época de oro de la cultura sueca, ¿no? Ahora también está. Y entonces, quiero ser humilde, pero es que me ha pasado. Les cuento. Estoy en el libro del Ministerio de Cultura sueco. En una página está Rudolf Nureyev, en la otra página estoy yo, y en otra página está la recientemente desaparecida Vivi Anderson, la musa de Ingmar Bergman. Esa es mi historia. Pero tú no solo te has quedado bailando, sino que también has hecho teatro. Y has investigado escribiendo libros, haciendo algunas obras escritas. Y lo último, que además es lo que nos ha reunido de alguna manera aquí a todos, es que se nos hace directora de cine. De repente, no, es mentira, yo lo tenía esto pensado. ¿Para qué les voy a mentir? Tenía una espinita clavada en mi corazón que quería hacer cine, pero no estar adelante en la cámara, sino detrás. Y a mí hay una cosa, Rosa, que me parece muy importante para los jóvenes y para toda la gente, que la escuela es muy importante. Es decir, yo tuve la suerte de tener los mejores maestros en danza, en teatro. Yo trabajé en el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que era de China Zorrilla y de Antonio Larreta, que Antonio Larreta ganó Premio Planeta aquí. O sea, qué vinculados estamos todos. Y entonces, yo pienso siempre que hay que prepararse. Por lo tanto, la espinita la tenía, pero no tenía tiempo para prepararme para el cine. Y cuando ya cumplí muchos años, hace 4, tengo 4 más, ya estoy bastante veterana, y entonces a los años, ¿qué se me ocurre hacer? Voy a la escuela School Training de Málaga a hacer un máster. Y yo digo, yo me sacrifico lo que sea, me sacrifico la siesta española, que la amo, que la adoro. Y me iba ahí al máster con un compañero que está allí, que después lo voy a presentar, con Rodrigo Pose, también está Renato Parravicini, pero con Rodrigo fuimos compañeros de máster. Y es un genio, Rodrigo, allí está sentadito. Hay algunos compañeros, ¿no? Sí, que han venido. Que después los voy a presentar a todos del equipo. Vamos a decir algo del equipo. Que no se queden ahí calladitos, que ya los traigo. Y entonces hice el máster de cine y me encantó. Y yo de este tren, como te decía ayer en la entrevista, de este tren no me bajo. Yo sigo
sigo y quiero seguir haciendo cine mientras pueda. Bueno, pues vamos a seguir con el cine. ¿Y te parece, os parece que comencemos ya directamente? Vamos a ver el tráiler de este corto maravilloso, La pareja. Así que el primer apunte ya lo tenemos. Estoy cansado. No dijiste más. Cerraste los ojos. Sonreíste, pensabas mil cosas y me sentí feliz. Sabía que en todos tus pensamientos estaba yo. Me sentí culpable por ser tan feliz. Sentí que me inundaba de ternura por ti. Maravilloso. Este es solo el tráiler. Apróntense. Muchas veces, aquí hay muchos artistas y seguro que van a estar de acuerdo conmigo, siempre hemos tenido esa discusión, ¿verdad, Carmen? Actor de teatro o actor de cine, y siempre hemos dicho, o los del teatro siempre hemos dicho, no lo hemos llevado para nosotros porque siempre hemos pensado
que es mucho más difícil hacer teatro. Es verdad que cuando se comienza el cine, se comienza allí por el principio de los años 20, cuando comenzamos del cine mudo pasa al cine sonoro, los artistas y los actores que interpretaban en aquella época, bueno, pues no estaba, claro, estaban acostumbrados a gesticular y entonces era todo como muchísimo más exagerado. Cuando en ese momento tenemos que pasar al cine sonoro, pues muchos artistas, muchos actores se quedaron en paro porque no sabían interpretar. Entonces tuvieron que coger a actores de teatro y esos actores de teatro, bueno, aunque hubo algunos de cine mudo, como por ejemplo Chaplin, que fue una maravilla, pero fueron de los pocos. Marta, ¿qué diferencia encuentras tú? Te pones a hacer cine, es totalmente diferente, como dices, tengo que estudiar porque no, los utensilios y las herramientas que tengo no son las mismas que cuando hago teatro. ¿Qué es más difícil? ¿Con qué te quedas tú? Yo me quedo con todo, porque todas las artes sirven. Es que el cine es hijo del teatro. Entonces, yo creo que yo tenía, modestia aparte, un 90% para ser directora de cine, porque yo lo enfoco dentro del medio de coreográfico, dentro del medio teatral. Entonces, lo que yo tenía que aprender como directora de cine eran los códigos del cine, ¿verdad? Son otros códigos, y eso lo tuve que aprender. Y eso me encantó. Entonces, es una balanza que no me... Todo sí, no sé, porque también, Rosa, hay una cosa. Cuando uno es coreógrafa, como yo he sido coreógrafa o también, y actriz y dramaturga, estamos contando historias. Y en el cine también contamos historias. Lo único que es que tenemos la posibilidad de que, claro, el teatro... Por ejemplo, si te equivocas en el teatro, en la función... ¿Quieres que se equipara adelante? Voy a decir una cosa, está frito. Entonces, pero en el cine, si se equivoca, lo podemos borrar y... ¿No? ¿Te parece Carmen Moreno, que es una de las intérpretes del corto de la pareja dirigida por Marta? Carmen es una mujer que comienza relativamente poco, hace muy poco tiempo, haciendo teatro. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella, estar con ella y ir viendo cómo y verla evolucionar muchísimo. Carmen, el teatro... Ya sabemos cómo es, pero ¿cómo fue tu cambio al cine? ¿Notaste mucha diferencia? El teatro es muy exigente, muy, muy exigente en la cuestión que acaba de apuntar Marta. Y yo creo que cualquier actor puede aseverar, ¿no?, esa frase, porque en el momento en el que te equivocas, sales de ti mismo, empiezas a juzgarte lo que estás haciendo, lo que estás interpretando, lo que estás diciendo, comienzan muchos demonios alrededor tuya y ya no estás dando tu alma de la manera que deberías dar, porque tal y como yo concibo, yo creo que hay muchos actores que conciben la interpretación, nosotras coincidimos ahí, no es solo poner el cuerpo en sí, sino poner también esa alma al servicio de ese personaje al que tienes que comprender y al que tienes que darle voz finalmente y darle ese poquito tuyo, ¿no?, esa esencia tuya para que se haga realidad. Por tanto, el teatro, yo lo que veo es esa dificultad en el momento en el que tú sales al escenario y eres consciente del momento que vas a vivir, que además es mágico y que tienes que hacerlo con esa pauta, con esas directrices. Ahí es un salto sin red. Ahí hay que darlo todo en ese momento, como bien ha apuntado aquí Marta, en cuanto a la interpretación del cine, el alma hay que ponerlo igual, porque si no ese personaje saldría impostado, es así, pero es cierto que en el momento del error tienes la red en el salto está. Hay que respetar al equipo porque tampoco te puedes estar equivocando todo el rato, vas a hacer perder el tiempo al equipo, pero es cierto que esa presión no puede ser. Time is money. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, Carmen, porque es verdad que en el teatro pues tenemos que salir adelante como sea, tanto si se va el texto como si no se va, como si el compañero no te responde, o pase lo que pase, como si se rompe una tabla. O sea, ahí tienes que seguir para adelante.
En el cine puedo repetir y puedo repetir, pero también es verdad que tanto repetir, es muy difícil meterte en situación. Cada vez que te tengan que tomar, que hacer la toma, meterte en situación para captar esa expresión, que además se va a ver, van a ver todos los poros de la piel, o sea, se va a ver desde la pestaña hasta la última mueca que tengamos, ¿no? También, tampoco y además fácil. Hay que reducir mucho también. Sobre todo quien venga un poco de teatro, haya hecho teatro y sabe que hay que proyectar la voz, que los movimientos tienen que ser mucho más exagerados, aunque nos parezca a nosotros en el propio escenario que está quedando antinatura y no es así, luego hay que minimizarlo mucho más y ese trabajo, ahí está el director, la directora en este caso, por ejemplo, con Marta, ensayamos muchísimo. En su casa estuvimos en muchas ocasiones preparando cada uno de los planos, la secuencia, los movimientos, la fragilidad. Marta ha querido llevar este cortometraje desde un punto de vista muy, muy sensible, realizando un homenaje al amor, realizando un homenaje a la amistad, a sus padres, al cine en sí, y esa delicadeza la ha trasladado también en cada uno de los planos y hasta eso estaba medido también con la interpretación de los actores. Uh-huh. O sea que sí es cierto, como tú bien también estabas puntualizando, que cuando es un cortometraje, cuando es cine, estamos hablando de que la cámara te va a captar absolutamente todo. Un gesto, y quienes gesticulamos mucho, que yo soy de gesticular mucho, de mover manos, y depende de tu personaje, porque a lo mejor le puede venir incluso bien. Hay que, en este caso era todo lo contrario, hay que restar mucho y hay un trabajo muy concienzudo detrás. Marta, ¿por qué Carmen y por qué decides y eliges a esos actores en concreto? Bueno, yo a Carmen la conozco desde unos cuantos años, cuando yo era muy jovencita, yo era un poco más joven también, que me hizo entrevistas en la FTV. Bueno, hay que decir que Carmen trabaja en Fuengirola, sí. en televisión, en Fuengirola Televisión. Sí, entonces ya nos conocíamos. Y yo le dije una vez, yo siempre la vi tan elegante, y entonces yo dije una vez, estoy segura que un día yo te voy a dirigir, Carmen. Y dice, Carmen, ay, sí, sí. Bueno, y mira cómo fue la vida de que ha estudiado teatro con... aquí con la gran Rosa Castro, que se llama Castro igual que yo, es casualidad, lo prometemos. Pues cuando nos conocimos, además que nos quedamos un poco sorprendidas. Sí, porque... Un poco por la similitud de la cara, por la forma de ser, y además cumplimos años, yo en 4 de febrero y tú el 5 de febrero, o sea que todavía... Ella el 4 de febrero y yo el 5 de febrero, festejamos juntos. Sí, entonces... yo elegí, porque la pregunta era esa, si no me enrollo como una persiana. Sí, entonces... yo elegí a Carmen por eso, porque la encontraba para el personaje, que me lo iba a dar. Ella tiene una elegancia innata, hemos hablado mucho, entonces yo conozco un poquito, si me permites, Carmen, un poquito su alma, ¿verdad? Me abrió su corazón muchas veces, en conversaciones que tuvimos, digo, es exacta, y además es un poco diva la tía, entonces pongo un poco como la diva de los 40. Y después los dos galanes... Quería también dos galanes que la realizaran a ella, porque en la época, estamos hablando de que es un cortometraje como que fuera de la época de los 40, que los galanes eran un poco los pedestales para realzar a la diva, ¿verdad? Además, es verdad que está ambientado en los años 40, en blanco y negro, como se hacía el cine en aquella época, y entonces resaltas muchísimo todas esas peculiaridades de los personajes. Sí, y me gustó muchísimo, a mí me gusta mucho trabajar tanto en danza como en teatro, como en cine. Los ojos, la mirada lo dicen todo. Y entonces van a ver ahí en los planos que trato mucho de que mis intérpretes me transmitan a través de la mirada de la cámara, del gran director de fotografía que está allá, Richard Jordan, que es un genio. Haber rodado con él para mí fue una clase magistral. Gracias, Richard. Un aplauso a Richard. Está por allá. ¿Te parece, Carmen? Oiga, Marta.
Que pasemos al making of para que sí. Para porque ahí se desgrana un poquito el cómo se fue haciendo y cómo surge y cómo vamos paso a paso un poco la el voy punto. A explicar una cosa. En realidad esto no va a ser un making of al uso, es más bien un video que donde yo explico, por eso no me quiero extender, que lo vean aquí, si no va a ser muy pesadita la cosa. Entonces más bien es un video donde yo ya lo verán. Entonces damos paso como a dar paso al making of. Sí. La pareja para sí. ti tiene un valor sentimental muy, muy, muy importante, sí. esta historia, porque es un relato que escribiste cuando estabas trabajando, siendo joven, muy joven, trabajando en el Ballet Nacional de Uruguay. Exactamente, yo era bailarina del Ballet Nacional Uruguayo, pero a mí siempre me gustó escribir. Entonces, aparte de mi, bueno, de la danza, del teatro y de todo, siempre fui un poco cuentacuentos a mi padre y a mi madre. En lugar de dormir contándome ellos cuentos a mí, se los contaba yo a ellos. O sea que es algo innato que tengo de contar historias, me encanta. Y este relato es muy especial para mí, porque tú sabes que yo he viajado muchísimo, he bailado en el Ballet Nacional Chileno, en el Gran Ballet Balca, después en Suecia, me jubilé en Suecia, y he viajado tanto. Y no sé, un día, yo soy bastante desordenada, la verdad, con mis papeles, pero yo no sé cómo este relato que escribí volvió a mis manos. Lo releí y digo, Dios mío. 50 años más tarde. 50 años más tarde, ¿cómo no lo voy a querer? Un trabajo que para Marta pues tiene, pues desde luego, como vemos, un significado especial. Pero fíjate que vemos, Marta, que está dedicado a tus padres, a Julio Castro y a María Corina Trigo de Castro. Exactamente, porque hay una cosa, es muy romántico y muy poético, y yo vi una pareja en ellos que se amaban tanto, que por ejemplo mi padre cuando iba a trabajar, yo vivía en una casa muy grande, de esas casas antiguas con zaguán, por eso me trae reminiscencias este relato de la pareja. Y yo me acuerdo que mi padre, estábamos mi hermana y yo, lo despedíamos cuando él se iba a su trabajo, y él le decía a mi madre, dame un beso de cine. Dame un beso de cine. Una pareja entonces que se quería muchísimo. Sí, sí, cinematográfica. Y entonces se lo dedico a ellos porque fue un gran amor que tuvieron y me enseñaron eso, ¿no? Del amor de la pareja, del respeto a la amistad también, porque ellos tenían grandes amigos y es un poco lo que plasmo en este relato. Cortometraje que está protagonizado en el papel de Cora por Carmen Moreno, en el papel de Julio, Francisco Salazar y en el papel de Juan, de ese amigo, José Pérez. Sí, la amistad entre un hombre y una mujer es muy bonita, es tan bonita, entre mujeres y entre hombres también. Claro, la amistad, pero la amistad entre la amistad en general, pero entre un hombre y una mujer es bello. Y entonces plasmo ahí también la belleza y la complicidad que puede tener un amigo con una amiga. Y que además él se siente tan bien recibido con la pareja que él puede llegar muy tarde, porque te habrás dado cuenta que es tarde en la noche y él golpea. Sí. Bueno, no vamos a desvelar por qué. No vamos a desvelar, pero sí es cierto que, no sé, a lo mejor puede estar equivocado, pero hay un momento en el que yo por lo menos he percibido como que él siente una admiración por el amor que siente esa pareja. Exactamente. Que a lo mejor también lo querría para él. Exactamente, porque se trata de amor, desamor y amistad. Entonces, él cuando los ve, que lo dice además ella, ¿no? Cuando la voz en off, Cora habla y dice, y él percibe eso, ¿no? Piensa en su pareja, porque eran dos parejas en realidad que no se ve. Entonces, él le viene a contar que no sabe por qué, a veces pasan esas cosas, que te dejan sin saber por qué, o tú dejas sin saber por qué. También, ¿no? Claro. Es decir, y es un relato intimista que... Muy poético. Yo creo que sí. Muy poético, sí, muy bonito. Sí, sí. Marta, dentro del equipo artístico has querido contar con actores de teatro. Exactamente, te digo el porqué. A ver. Mira qué listo. Fíjate qué periodista. Eso persigue un objetivo. Persigue un objetivo, porque... Como esto lo situé como en la época de los años 40, de la década de los años 40 hasta los 50, que viene después del cine mudo. Entonces en el cine mudo eran actores y actrices de cine en general. Pero cuando empezó el cine hablado,
entonces se tomaban actores de teatro, porque mucha gente se quedaba en el camino, los actores y actrices de cine se quedaron sin trabajo cuando vino el cine sonoro. Entonces tomaban actores de teatro que trabajan distinto a los que solo trabajan en cine. Y me pareció súper interesante cuando yo, este relato, cuando yo lo encontré, dije, ay, esto es un signo, tengo que llevarlo al, después de tantos viajes y que estuviera ahí, digo, tengo que llevarlo al cine. Y lo hice en formato cine. Entonces pensé inmediatamente en estos tres personajes, fíjate, pensé en ellos, ¿eh? Fíjate, no hice casting. No hiciste casting, pensaste directamente en estos actores. En los tres. Tú también te has encargado del arte y del vestuario. También. De la dirección de arte y de vestuario. Sí. La verdad que tiene mucho elemento mobiliario, sí. La estética está muy conseguido, desde luego ambientado perfectamente en esa época, en esa década de los 40, 50. Y hay una música, dos temas que suenan y que también tienen una especial importancia en la vida de nuestra querida amiga Marta, sí. Cora Castro. Por un lado, El día que me quiera, del gran Carlos Gardel, y La comparsita, de Gerardo Matos Rodríguez. Que es uruguayo y que en el año 17 se cumplieron, Matos Rodríguez cumplieron 100 años de La comparsita, que es universal, hasta en Japón la tocan. Entonces, pero ahí también hay una cosa muy emocionante, no es biográfico esto, ¿eh? Quiero dejar claro que no es biográfico, pero sí mis vivencias me hacen llevarlo al cine, porque mi papá, Le declaró su amor a mi madre bailando La comparsita. ¿Cómo no la voy a poner en esto? Es que además la amo porque... Y entonces papá y mamá nos decían a mi hermana y a mí, sois hijas de La comparsita. ¡Qué bonito! Fíjate, yo siempre, desde que conozco a Marta Cora, digo que eres un ejemplo en cuanto a que nunca es tarde para llevar un deseo y para conseguir una meta. Tú has brillado en el mundo del baile, de la coreografía, y has trabajado en los mejores ballets, en Uruguay, en Suiza, ¿no? En Suecia, En Suecia, en Chile. En Chile. Pero siempre tenías esa espinita de ser directora de cine, de contar, sí, historias a través de una cámara, de formar parte, ¿no?, del sector audiovisual. Y hiciste ese máster en la Escuela School Training hace unos añitos y ya has rodado La pareja anteriormente a Orillas del Mundo y Cosecha del 73 con, sí, un grupo de compañeros. Sí. Para ti, por ejemplo, el equipo técnico que te ha apoyado para La pareja, ¿cómo ha sido el trabajo con ellos? Cuéntame también, ¿son fantástico, gente de School Training o de otro...? Mira, son de otros lados, pero lo que pasa es que el montaje me lo hizo... Lo adoro, a Sinué Muñoz, que es el director de School Training, junto con a Tom Rotter, con Antonio. Y son, bueno, yo los adoro porque me han enseñado todo lo que sé de cine. Es decir, y cada corto que hago, aprendo. Y cuando hicimos el montaje con Sinué en la School Training de Málaga, la mejor escuela, entonces para mí es que, vamos, lo voy a llevar siempre en mi corazón. Y disfrutamos el montaje. Disfrutamos el montaje y el etalonaje me lo hizo el gran César Hernando, que es un crack, que también me hizo el etalonaje de Orillas del Mundo. Entonces disfrutamos haciéndolo, podemos decirlo, ¿no?, en blanco y negro, que es un trabajo brutal. Al final el resultado, aparte de que tiene mucha calidad y que la ambientación está muy lograda, pero es como un cortometraje como muy artesanal, ¿no? Muy mimado, es artesanal absoluto. Incluso en el set donde lo hicimos, es el taller de una vecina de mi casa, que yo le empecé a hablar lo que quería, y tiene ese duende, es chiquitito. Y cuando yo fui de Conchi Segura, y cuando yo fui a verlo con mi ayudante de producción, con Francisco Cuadrado, lo fuimos a ver y me dice Francisco, ay, es muy chiquitito. Le dije, déjame, que esto tiene un duende, que le vamos a sacar un provecho increíble. También quiero nombrar al director de cámara, Richard Jordan, que es fabuloso, que rodar con él fue como una clase magistral, ¿eh? Porque yo en cada rodaje aprendo, ¿sabes? Y otra cosa importante también es John Good, que es el sonidista. ¿Y qué hicimos? Quedamos de acuerdo en que en el rodaje de sonido era nada más que para que él llevara una guía, pero no nos iba a servir para hacer la grabación. Por eso es artesanal, porque fuimos después a hacerlo de manera artesanal, a grabar de nuevo las voces. Marta, toda la suerte del mundo, bueno, con La pareja. Ya. Bueno, la verdad es que maravilloso. Me ha robado la entrevista, Diego, ¿eh? Me voy a enfadar con él.
Por eso no podía hablar más de la cuenta. Bueno, seguimos con una tarde preciosa. Y ahora vamos a escuchar a otra mujer maravillosa que ya verán ustedes, se van a quedar con la boca abierta. Y como estamos en teatro y nosotras también reivindicamos un poquito de teatro, amamos el teatro, va a interpretar un fragmento de Doña Rosita la Soltera. Ella es Ángela López. Menuda presentación, ¿no? Bueno. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga, y otra, y mañana tiene un hijo, y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen, y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, cortando el mismo clavel, mirando las mismas nubes, y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí va la solterona. Y otro hermoso con la cabeza rizada que comenta, a esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo gritar sino vamos adelante, con la boca llena de veneno y unas ganas enormes de descansar, de quitarme los zapatos y no moverme más nunca de mi rincón. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Feliz.
Meli Gil, nuestra pianista de lujo que tenemos esta tarde con ese desayuno con diamantes. ¡Qué precioso! Ay, nosotros vamos a merendar diamantes, que es lo que tenemos esta tarde. ¡Qué narices de desayuno! Bueno, pues yo creo que deberíamos de dar paso ya a ese corto magistral. Yo tengo un enorme placer, para mí es maravilloso y es importantísimo poder realizar este preestreno aquí en el Pimpi, en este palomar tan maravilloso. Un palomar que tiene tanta historia y que cada día va sumando más y más y más. En este último día, en este último día de Lunares Teatro, bueno, luego hablaremos un poquito más, pero para mí es un placer presentar a Marta Coro Castro en La Pareja, una historia de amor contada por la protagonista, recordando una noche de su vida en la década de los años 40, donde está feliz con su pareja en la intimidad de la noche, la cual se ve interrumpida por la llegada de un amigo que viene a buscar consuelo por haber sido dejado por su mujer. Nos vamos a levantar porque nosotras queremos también ver el corto, por lo menos yo, si nos importa. No pasa nada, no, que queden sentadas, nosotros nos ponemos ahí, luego volvemos, no os vayáis, que luego continuamos. Con ustedes, La Pareja. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Estoy cansado. No dijiste más. Te sentaste en tu sillón favorito y comenzaste a mecerte como un bebé. Cerraste los ojos. Sonreíste. Pensabas mil cosas y me sentí feliz. Sabía que en todos tus pensamientos estaba yo. Te miraba y como te conozco tanto, sabía que estabas conmigo. Me levanté del sofá. Tú seguiste igual. Dudé de abrir la puerta. Me gusta la gente, pero era tan lindo ese momento de intimidad. Juan. Cora. Era nuestro querido amigo. Se abalanzó sobre mí. Buscó mi abrazo y lloró. ¿Qué pasa? Ven. Amiga. Tú seguías igual. Deshice el abrazo y senté a Juan junto a mí. Me sentí culpable por ser tan feliz. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Ana me ha dejado. ¿Por qué? No lo sé, Cora. Esa es mi sorpresa. Pero me sorprende a mí también. ¿Qué ha pasado? Tú sabías algo. Hablo ya contigo. Dímelo de corazón. Yo no sé nada, en absoluto. No me mientas. No me mientas. Tú seguías igual. Juan habló y lloró más aún. Para nada, de verdad. Yo tenía su mano en la mía. Juan se sintió mejor. No podía evitar seguir mirándote. Y me complacían tus pestañas llenas de sueño. Las besé desde donde estaba. Le besé la frente. Y entonces sí pude hablarle. Creo que le reconforté. En la medida que las palabras pueden hacerlo cuando otro ser sufre y uno es feliz. Le serví una copa. Tú, que te habías quedado muy quieto, con una mirada de sorpresa de oírme hablar, comenzaste otra vez tu vaivén.
Puse un disco. Nadie lo escuchaba. Seguíamos hablando. Juan, tranquilo. Voy a hablar con Ana, a ver qué me dice y qué sacamos en claro, ¿de acuerdo? Sí, por favor, hazlo. De pronto, no te meciste más. Lo supe. Te habías dormido y sentí que me inundaba de ternura por ti. Juan hablaba y hablaba y yo escuchaba de verdad. Esa es mi sorpresa. Esa es mi tristeza. También me oí diciéndole algunas cosas que él creyó muy importantes. Entonces, tú gritaste. ¡Ora! Tuve un sueño horrible. Que no me amabas más. Me buscaste por la habitación. Me encontraste. ¡Ey! No te dije nada. Tranquilo. Solo te miraba a los ojos y te besé. Mira lo que le ha pasado a Juan. Te sentiste bien y te apretaste más junto a mí. ¿Qué te ha pasado, Juan? Juan nos miraba. No nos vio. Ana me ha dejado. No esperábamos nada. Yo tampoco me lo esperaba. Se veían muy bien juntos. Estaba muy callado. Ahora me doy cuenta que viéndonos recordaba lo suyo. Por eso no encuentro consuelo. Yo seguía en tus brazos. Juan contó su pena una vez más. Gracias por vuestra amistad. Estamos ahí para ayudarte. Un placer, Juan. Para eso estamos. Él decidió irse. Nos agradeció nuestra amistad. Tú seguías abrazándome. Cerró la puerta detrás suyo. Y yo solo deshice el abrazo para brindarte mi vida en el acto de amor. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán tu cara de mí, tu corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo. Thank you.
Bueno. La verdad es que ya se está acercando el final y la verdad es que me da mucha pena. Pero bueno, yo también quería de alguna manera poner un pequeño granito de arena esta tarde. Yo quiero hacer, haciendo un homenaje pues, a todas esas personas que han dado la vuelta al mundo y que han bailado, que han actuado, que nos han pintado y que nos han puesto la cara con una felicidad tremenda. Da igual de dónde provengan, no importa. Y yo me he querido quedar con una balada maravillosa que espero que nos salga. Me perdonáis un poco algunos fallillos porque, en fin, hemos ensayado Mel y yo. Me voy a traer esto para acá un poco. Y es balada para un loco, de Horacio Ferrer y de... Ese micro, por favor. Y de Astor Piazzolla. A ver, ya no sé si nosotros dos tenemos siempre mucha pelea entre el micro y... Comenzamos. Espero que os guste. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece mezcla rara de penúltimo linero y de primer horizonte de viaje a ver. Medio melón en la cabeza, me trae la camisa pintada de papel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre el verde y los maniquíes le guían, los semáforos le dan destinos de celeste y la naranja del frutero de la esquina le tiran a saber. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy bien. Thank you.
Bueno, daros las gracias, Meli, fantástico, estuvimos ensayando, ¿verdad, Meli? Muchísimas gracias a todos, por a todos los que nos estáis viendo también, porque esto también se emite en redes sociales. Aquellos que no han podido asistir, estoy súper contenta de ver que estáis aquí, que habéis venido a esta llamada, este último lunar de teatro de esta temporada. Que nosotros vamos a venir con muchísima fuerza, pero viene el verano, hace muchísimo calor. Y bueno, entiendo que hay que descansar un poquito, los artistas tenemos que renovarnos también. Daros las gracias a todos los que han estado pasando durante toda esta temporada, a los comediantes, a Jesús García, que lo veo por ahí, a Merigil, Ángela López, Carmen Moreno, en mi taller, gente, muchísima gente que ha ido pasando todos estos meses por aquí, que han estado dispuestos a ceder su arte, a que tengamos teatro, a que podamos ver teatro y podamos saber un poquito más de los artistas y de las obras de teatro, tenerlos aquí a pie de calle, que hemos tenido, ha sido un placer y ha sido una gozada. Así que yo me despido, espero que hayáis pasado una buena tarde, muchísimas gracias, ahora vamos a saludar a todos, Marta, por favor, Marta Cora, la pareja, Carmen Moreno, Ángela, Meli, muchísimas gracias y nos vemos la temporada que viene. Bueno, y el equipo que venga aquí también, y así saludamos todos, venga. Porque es impresionante. Conchi Segura.